Esta transmisión, como pueden ver, pues ya está totalmente limpia. Y ahorita el que vamos a dedicarnos va a ser a puro armado, ¿ya? En frecuencia con los graves. Como pueden ver, ya les voy a mostrar un video sobre esta pieza, ¿ya? Sobre lo que es el tren de engranes de marcha hacia enfrente y marcha hacia atrás, ¿ya? Estos sellitos son los sellitos encargados de que no escape el aceite ni para atrás ni para adelante, ni que se fugue por las orillas. Igual acá enfrente tenemos otro, ¿verdad? Como pueden ver, está totalmente libre, ¿sí? Este ya sea que cuando le entre presión por uno de estos agujeros se amarra, ¿verdad? Donde el embrague es el que sube o baja. Vamos a meterlo. Este va directo aquí así, en este agujero, ¿ya? Va en esa posición. Este es es la flecha que nos ayuda a que nuestra transmisión tenga retroceso. Entonces, un engrane es más grande que otro. Hay uno que tiene 32 dientes y hay el otro que tiene 30. Entonces, el más grande es el que vamos a poner para atrás y el más chico es el que viene para el lado de enfrente. Estos hay que meterlos juntos los dos. Estos entran juntos los dos. Entonces, este es el engrane más chico, va a ir agarrado con el tren de potencia, el tren de fuerza, el que hace la fuerza. Si se fijan, en este engrane tenemos dos clavos, uno es más abierto que el otro, ¿sí? Este lo vamos a tener que instalar con lo más ancho para afuera. Entonces esto nos debe de quedar hacia el frente y esto más reducido nos debe de entrar así, ¿verdad? Con lo más ancho para enfrente y lo más angostito para allá para adentro. Ahí, disculpen, pero me mandaron a hablar me fueron a hacer una pregunta. Bueno, aquí estábamos. Entonces quedamos que lo más ancho va para la parte de enfrente y lo más angosto es lo que va a embonar allí, ¿vale?
estos casos así yo uso a veces ¿qué es lo que les digo? Solo las rebabas. Aquí está. Es un masito de bronce para poder golpear y no dañar los engranes o los baleros, o simplemente da que golpees y salte una astilla como me pasó ahorita y pues puede ocasionar algún accidente. La forma en cómo va armada esta transmisión. Entonces, yo lo que les quería comentar y les... Su funcionamiento es muy fácil, miren, les voy a explicar. Nada más que a ver si no batallo un poquito, porque como pues, voy a estar grabando y explicando, pues se batalla, ¿sí? Pero vamos a hacerle la lucha. Miren, este es el que dirige o que manda la flecha, ¿verdad? La que ya va en el eje o en el diferencial de la máquina. Ah, este es el principal, el que ejerce la fuerza hacia la tracción. Entonces, imagínenlo tal cual. Imaginen este que está girando en esa dirección, ¿sí? Y supongamos que está trabajando en reversa, ¿sí? En reversa. Entonces, este engrane gira así, en reversa. Y este está girando en sentido contrario, ¿verdad? En sentido contrario, ¿por qué? Porque está girando en sentido contrario a la rotación del motor, ¿verdad? Independientemente de todo el sistema, hasta de los mismos tambores, independientemente de todo, o sea, si nosotros bloqueamos con ayuda de algo y giramos la flecha, gira sola, ¿sí? Gira libremente y los engranes no se mueven, ¿sí? Esa es la rotación del motor. ¿Sí? Entonces, imaginen la presión en este tambor, ¿sí? Y con esa rotación, ¿sí? No debe de girar para ese lado, ¿verdad? Está girando para ese lado por inercia, porque este engrane está haciendo que este rote y este hace que rote el engrane de aquel por inercia, ¿verdad? Pero en determinado caso, supongámoslo así. Si yo sujeto este engrane, este, ¿verdad? Lo sujeto con mi mano y roto el motor, vamos a ver el otro giro. Voy a apoyarme, a ver. Caray, es algo difícil. Sí, bueno, pero usted acomodó el teléfono y vamos a ver. Me lo acomodo por aquí. ¿Sí? Ok. Entonces dijimos, esa es la inercia, ¿eh? Está girando por inercia. Pero ¿qué pasa si yo detengo este engrane? Lo que va a pasar es que no se puede girar porque el engrane de acá atrás no le gana, necesita algo de fuerza, algo de expresión. Necesita algo de expresión para que pueda girar. ¿Sí? Yo detengo este engrane. ¿Sí? Se supone que el engrane de atrás debe girar haciendo esto. ¿Verdad? Y al hacer esto, transmite la fuerza de rotación a esta flecha, pero en el engrane de atrás, en esta dirección. ¿Sí? Y esa flecha le transmite la fuerza a este engrane en esta dirección. Y ahí ya tenemos un cambio de dirección. ¿Sí? De nuevo. Esto es la rotación del motor. ¿Sí? Imaginen que metemos presión a este engrane, al tambor de enfrente. Le metemos presión y va a empezar a girar así. ¿Sí? Esto es un giro.
engrane presionado. Metemos reversa, se libera este engrane, tal cual se libera, y hay presión acá atrás. Entonces, si gira en esa dirección, va a ser esta. ¿Ya vieron? Este engrane va a quedar loco porque no hay presión y este mismo engrane lo va a mover, ¿verdad? Pero va a estar libre, o sea, no va a haber ningún esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Así tenemos un giro, ¿sí? Y aquí tenemos otro. ¿Sí? Aquí tenemos uno y la fuerza atrás tenemos otro. ¿Sí? Y así tenemos otro. Ese es su funcionamiento de esta transmisión. Espero y le haya sido útil o me haya explicado bien. Pero yo pienso que sí, mucha audiencia de la que nos mira, de la que ve estos videos, pues ya saben de qué es lo que se está hablando y sé que entienden. En este tipo de transmisiones no se necesita o no se ocupa, como quien dice, que pues que poner a tiempo, poner sus marquitas y, o sea, no, todo ese baile no da, porque aquí todo se utiliza por medio de presiones hidráulicas. Si fuera mecánica, pues sí, hubiera un tiempo o una secuencia o X cosa. Pero en este caso no, o sea, aquí todo es hidráulico, es automática, entonces no hay problema por ese lado. Vamos a armarle lo que sigue y seguimos grabando. Algo muy importante que se me había pasado, o sea, se me estaba olvidando, ¿verdad? Antes de cerrar la transmisión, antes de poner todo el baile, hay que asegurarnos ante todo de lubricar las pastas de esta transmisión, las pastas, los discos separadores. Hay que meter aceite, hay que humedecerlas para que al momento de que encienda, que no trabaje en seco, ¿me entiende? Que no trabaje en seco, o sea, que ya trabaje y que ya tenga por lo menos existencia de aceite para que no haya desgaste al momento de hacer fricción. Eso es lo que se me había pasado comentarles. Hay que tener extrema precaución con eso porque podemos ocasionar un daño severo y de nada valdría el esfuerzo que estamos haciendo. Bueno, mis amigos, como les dije, que no se nos olvide lo que es lubricar, ¿verdad? Nosotros por aquí tenemos esta aceiterita, ¿verdad? Nos ha sido muy útil. Metemos un bombacito de aceite en cada agujero. En cada agujerito le metemos una inyección de aceite. Ay, caray. Permítame, por favor. Oye, la razón de esos agujeritos, amigos, esa razón es porque es donde se libera el aceite, donde se autolubrican las pastas, se autolubrican y por ahí, por esos agujeritos, se libera el aceite, ¿verdad? Entonces, esos agujeritos, ahorita les voy a mostrar. Ahorita les voy a explicar. Esos agujeritos, ahora verán. Miren, por ejemplo, vemos aquí que tenemos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y los tenemos todos en declive, ¿verdad? No están rectos. Bueno, cada agujero de esos está exactamente donde está una pasta. En este agujero hay una pasta, en este hay otra, en este hay otra, y en este otra, y en este otra. Entonces, son 5 pastas por cada tambor y son 12 discos separadores, ¿verdad? Son 6 para este y 6 para este, ¿sí? Entonces, cada agujerito de esos nos da exactamente en las pastas. Y pues, le echamos aceitito a todo, ¿verdad? No está de más
que trabajen los engranes, sus valeritos lubricados. ¿Sí? Los giramos para que el aceite se conozca con los balines, se conozca el aceitito, los engranes. Su aceitadita para que no haya problema alguno. Y pues eso casi que ya viene siendo lo último que le vamos a hacer aquí adentro. Ay, caray. Se puso hasta más como que más apretadita. Pero es por donde le entró el aceite y ya los discos ya están haciendo más fricción. Entonces, pues quiere decir que sí le entró aceite hasta adentro. Porque si se fijaban ahorita cómo le daba con facilidad, lo giraba y ahorita ya está más apretado. Bueno, ahora sí, ya van varias veces, ¿verdad? Ahora sí seguimos armando lo que sigue. Ver, ya está instalada la campana, ya nomás de ponerle todos estos tornillos por atrás y lo que lleva aquí por adelante, instalamos su bomba de aceite y su cuerpo de válvulas y lo que nos hace falta, ligas y todo lo demás. Vamos a poner a pausar el video y continuamos. Ponemos sus liguitas. Ligas nuevecitas para que no haya con que tiro aceite o algo está tirando. Así. Traemos su empaquito. Sí. Y listo. Bueno, pues como todo buen mecánico, se me olvidó ponerle la válvula checa, la bomba del aceite. Tener que volverla a retirar para instalarla. Pero pues
No pasa nada, es normal, hombre. Es muy normal que nos pase eso. Y ahora esto va. Así. Estaba así. Esa es la valvulita que les digo, miren, se me olvidó ponerla. Hay que tener mucho cuidado. Estaba ahí en la bomba de aceite. Va a tener que quitar los estornillos otra vez y instalarla. Miren, esta ya la quité. Esta va aquí, así. Y ese resortito entra ahí, en ese orificio. Ahí entra. Tener que instalarla y luego ya. Vamos a acomodar el teléfono porque documente SB. Ahí se ve. Para que se sostenga. Para que se sostenga esto con el resorte y no deje que se nos caiga. Sí. Lo que nos quedamos sin esos tornillos de acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 tornillos. Vamos a buscar los 9 tornillos. Muy bien, mis amigos, ya quedó puesto lo que es el cuerpo de válvulas. Ya están con sus tornillos. Ya nada más estamos por instalar el sedazo, le instalamos su liguita. Le instalamos sus tres tornillos. Y con el dadito 12. Y pues es todo por hoy, mis amigos. El día de hoy ya se nos terminó el tiempo de estar trabajando, si no, pues con mucho gusto le seguiríamos dando. ¿Verdad? ¿Por qué no? Mañana continuamos ya con el final del video. Así como la pueden ver, pues está un poco sucia por fuera, pero pues ya que está armadita completamente, le doy una lavada con la pressure washer para que quede impecable y a trabajar.